eskainidit, ba, beraien burua edo izateko Nafarroan. Eta nik esan dut baietz. Acepto y además con mucho orgullo el planteamiento y la oferta que me ha hecho Euskal Herria Bildu. Veo que es una manera, que es un marco donde puedo hacer política, política en la lucha por la injusticia. Veo que es un marco donde voy a poder luchar por la justicia para aquellos que están en la cárcel. Veo que voy a poder hacer también justicia para aquellas mujeres que estamos viviendo, sufriendo el lastre del patriarcado, por aquellas mujeres que han querido hablar en euskera, esas personas que han querido hablar en euskera en Bilbo y no se les ha permitido. Las huertas de Peralta nos han mostrado, hemos vivido lo que es sufrir la precariedad y lo que es vivir, desde luego, desde una situación muy injusta. Sin duda que la juventud es otro de los colectivos que está viviendo una situación muy injusta. Realmente se le está quitando el futuro. Recordamos la situación de los presos políticos, una injusticia tremenda, cómo están viviendo los presos políticos, y cuando hablamos de presos políticos hablaría yo también desde una amplitud muy amplia, no solamente recordando a los presos que han estado haciendo política, sino que hay realidades también en Cataluña que podríamos considerar como presos políticos que están viviendo grandes injusticias. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Recordar la injusticia que están viviendo los familiares de los presos, las familias de los presos que están viviendo la dispersión. Yo puedo hablar también como parte de una familia que ha vivido lo que es el lastre de la dispersión y del alejamiento. Es una condena, es un lastre, es la injusticia en mayúsculas. Sin duda que la voz de Navarra, que llegue a Madrid y que se haga oídos sordos a lo que los navarros y las navarras estamos decidiendo en el Parlamento, que las leyes que en Nafarroa se plantean se echen atrás, es una gran injusticia y es otra de las razones también para seguir adelante. Que vamos a luchar por una justicia y un reconocimiento de todas las víctimas de todas las violencias y que toda Euskal Herria, cuando demanda el poder y el futuro de decidir en paz y en libertad. Y esa sería una de los grandes retos.